Saludos para todos, amigos de TV Azteca. Buenas tardes en el país. Doctor García, llegó el momento que todo el mundo esperaba una vez que se dio el calendario. Aficionados, se vive la intensidad del fútbol. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Tremendo partidazo tendremos. Y es que, amigos, el equipo de Rayados se enfrenta al Santos en los cuartos de final de vuelta. Cracks, antes de iniciar con este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen y confían en que el equipo de Monterrey vencerá al Santos y avanzará a las semifinales. Cracks, como sabemos, en algunas ciudades estos partidos no son transmitidos, y así que, amigos, si tú no te lo quieres perder, suscríbete a nuestro canal. Y bueno, cracks, tremendo partidazo tendremos, y es que, amigos, el equipo de Monterrey recibe en cancha del estadio BBVA al equipo de Santos en el partido de cuartos de final de vuelta. Cracks, este partidazo se va a jugar el día de hoy y dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario, en sabadito, en horario 100% familiar para que ustedes, cracks, no se lo pierdan. Cracks, como recordaremos, el partido de ida estuvo bastante parejo, ya que el marcador terminó 0-0. Por lo que el día de hoy, amigos, se conocerá el primer semifinalista del certamen. Amigos, como recordaremos, los Rayados demostraron tener contundencia a lo largo de la temporada, y el día de hoy buscarán demostrar por qué fueron líderes venciendo al equipo de Santos. Pero, amigos, el equipo de Santos llega bastante motivado, por lo que sin duda, cracks, nos espera un partidazo. Y bueno, cracks, el partido entre el equipo de Monterrey y Santos correspondiente a la vuelta de los cuartos de final la podrá seguir por la señal en vivo de... Amigos, este partido única y exclusivamente se podrá ver por la señal de Fox Sports, y como ya se los mencioné, dará inicio a las 7 de la noche en bastante buen horario para que ustedes no se lo pierdan. Cracks, no olviden dejar su buen like en forma de amor, y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video.